En la tarde de hoy, la coordinación del Movimiento Popular, estamos reunidos aquí y decidimos llamarlo a ustedes para convocarlo a esta información, rueda de prensa, sobre la situación de San Francisco de Macorís y la huelga, la huelga regional. Señores, esto ha sido un gran éxito en más de un 90%. Queremos agradecerle a la población de San Francisco de Macorís la acogida que dieron a este llamado. Y una vez más, le hemos dicho a este pueblo, le hemos dicho al gobierno que el desencanto que nosotros tenemos por la falta de gestión del gobierno de Danilo Medina es lo que mueve a todo pueblo, a toda región, a toda provincia a realizar paro cívico. Y le hemos demostrado, como dijimos, un paro cívico por la falta de construcción de las principales obras de este pueblo. Llámese la Plaza de la Cultura, llámese el asfaltado de las calles, llámese la Cañada Grande, llámese los puentes de Ugamba y Bijao, llámese el inicio de la construcción del Hospital Regional aquí en San Francisco de Macorís y otras obras que son necesarias. Pero también tenemos que encararle al presidente de la República lo que es la rebaja de los derivados del petróleo. Llámese todos los derivados y que mata de hambre a este pueblo, al igual que inmediatamente suben los derivados, ahí aumentan el precio de la canasta familiar, que está en unos 36 mil pesos. Qué lamentable es que nosotros, los jubilados, la gente envejeciente, la gente humilde, que lo que gana es un sueldo de miseria, en eso no piensa él aumentarle para que puedan darle a este aumento que todos los días uno va a un almacén, a un colmado, a un supermercado y el dinero que usted venga no es innecesario, no va para comprar todas las demandas que el presidente de la República en este momento está abusando del pueblo dominicano. Así es que llamamos a mantenerse así con ese paro cívico de este llamado regional y le decimos, es el inicio, señor presidente de la República. Van otras regiones en los próximos días e inclusive escuchamos que Barahona en esta semana también se va a paralizar. Así que, señor presidente, cambie su política para que usted pueda terminar su gestión como gobernante y no abusar de la población de esta región, de la región del Cibao. El paro continúa tal y como fue llamado por las 24 horas y el paro se levanta mañana a partir de las 6 de la mañana.